Pues muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán. Bienvenidos al castillo de Lord Guzmán. Bienvenidos a una nueva sesión de rol. Hoy empezamos dos horas antes y además, sin previo aviso, porque la verdad es que el jueves pasado no estuvimos aquí. Pero, bueno, creo que el anterior tampoco. Llevamos un par de jueves sin aparecer por, por Twitch. Pero esto lo va a estar resubido como siempre en YouTube, igual que el resto de partidas, aunque las otras fuesen grabadas. Hoy vamos a jugar el cierre de la tercera temporada de la estancia del destino esta campaña sandbox eh, dedicada al manga anime videojuego Fate Stay Night y hoy mis jugadores es una pareja hoy mis jugadores son solo dos hoy está Jesús y Characal únicamente aquí conmigo así que muy buenas tardes buenas noches chicos bienvenidos hola buenas tardes muy buenas bueno vamos a comenzar este cierre de temporada después de la de la sesión anterior, que fue muy relevante, que pasaron mil millones de cosas, que hubieron varios avatares que, que desaparecieron ya. Incluso eh, presenciamos la muerte del primer mago eh, y que... donde mis... donde los jugadores, los personajes de los jugadores, ya empezaron a descubrir los peligros de esta guerra del Grial. Tras esa batalla, en el norte de escocia decidieron tomar un vuelo hacia tesalónica y ahora se encuentran en una zona de grecia muy cerquita del monasterio de meteora esta zona es más conocida como la ciudad o la región de calambaca que es una región donde hay un parque natural uno de los más famosos de toda grecia donde se ven estos montes hundidos parece que están cortados ¿no? con un cuchillo los montes, y en cada uno de ellos hay, hay varios monasterios. Está el monasterio de Irera Barra, el monasterio de Meteora, el monasterio, bueno, es que están todos en griego y algunos, pues no, no entiendo, el de San Jorge o San George, en fin, hay, hay un montón, ¿no? Y eh, allí es donde nos vamos a empezar. Vamos a empezar en el amanecer, después de un día de descanso que os habéis dado. Eh, viviendo un poquito de los lujos del gran hotel Meteora, aquí en Calambaca incluso. Recuerdo que teníais acceso al spa. Eh, y os voy a ubicar ahí, porque vamos a decir que Semira se empeñó en arrastrar a la mañana siguiente, hacía como tres o cuatro meses que Semira no podía ir a un spa en condiciones. Y a la mañana siguiente, después de despertar, después de aquel mensaje misterioso que recibís por la noche, para calmar un poco los nervios, se mira arrastrado a Dalia al spa. Y os ubico ahora mismo metidas en una piscina enorme de agua templada. Eh, Habéis pasado ya también por un tratamiento en unas piscinas de agua caliente y fría y luego ahora estáis en la de templada. Incluso os han hecho un masaje. Y habéis disfrutado a lo mejor de el típico baño aromatizante con pétalos de rosa, todo muy con mucho lujo. Eh, Daria se ha ido quejando al principio, pero luego se ha ido relajando. Y ahora os veo eh, ya a punto de terminar el tratamiento en esta piscina de agua de agua templada. Sois las únicas que estáis allí, porque el hotel está en temporada baja y esto os ha ayudado a disfrutar aún más del spa. Y allí es donde vamos a comenzar la sesión. Vale, pues sí. Yo me estaría relajando. Yo es la primera vez que voy a un spa, ¿no? he ido nunca a un spa ni nada por el estilo. De hecho, no sabía ni que existía este tipo de cosas. Y, y dices, este, mira que esto, que esto es común. Esto está en otros sitios, ¿no? Es algo que esté solo aquí en Grecia. No, yo lo he visto en casi todos los sitios que he visitado. No sé. Me ha parecido un poco un desperdicio cuando nos han bañado en chocolate, pero sí que es verdad que la piel me ha quedado mucho más lisa ahora y parece que haya rejuvenecido incluso. Sí, de hecho deberías hacértelo más a menudo. Estás bastante mejor ahora. Sí, lo único que claro, tirar comida de esa forma, no sé. Parece un poco raro. Igual lo podrían hacer con otra cosa: con barro, no sé. Bueno, también hay baños de barro. ¿Así? Sí. Eh, sí. ¿No? Pero eso te ensucia, ¿no? Ya, Señora pero digamos que les echan ciertas cosas al barro que hacen que también venga bastante bien para la piel. ¿No? Bueno, cosas más raras. Pero la verdad es que se está bien aquí. El agua está caliente y... Bueno. Me dolía un poco la rodilla, siempre me duele, pero se me ha ido un poco el dolor, se me ha ido, no me duele la rodilla ahora. Esto es maravilloso. Ver, cuando acabe todo esto te tengo que llevar a un sitio que conozco que te hacen un tratamiento de pies a cabeza que, que te va a dejar nueva. Te hacen la pedicura, de manicura, mientras te ponen mascarillas faciales, te hacen hasta vamos hasta mascarillas del pelo y te lo dejan vamos como nuevo todo. No sé, no sabía que existían todos estos sitios. Hombre, para el pelo yo iba a la peluquería, sí, a la peluquería del barrio, una jamaicana, cortaba bastante bien el pelo y solo ya, te cobraba 5 dólares. Te estoy hablando de tratamientos con queratina, alisadores, además, tienes el pelo bastante largo aunque no lo parezca. Sí, claro, claro, lo tengo largo y me gusta largo y bueno, y llevo una trenza, pero... No sé, no sé lo que es eso de creativa, ¿qué me has dicho? ¿Tratamientos de creativa? ¿Te, te decoran o algo el pelo? Um, sí, bueno, algo así. Bueno, lo malo es que tengamos que salir y ponernos con lo que tenemos que ponernos. Oh, sí. Sí, esto. Bueno, pero nos podemos quedar todavía cinco minutitos más, ¿no? Eso está bastante a gusto aquí dentro. Sí, seguro que además nuestro compañero está disfrutando el jacuzzi de nuestra habitación. Sí, probablemente ahí se, se estaba muy bien también. Es raro eso, una bañera que te tira chorros de agua. ¿Y lo ven que te ha quedado de la espalda? Sí, la verdad es que sí. Ya no me duele nada. No sé cómo podía estar con ese dolor. Uno no se da cuenta de cómo le duelen las cosas hasta que dejan de dolerle. Una. Bien. Estando allí en la piscina, tengo que decir que es optativo el llevar bañador, que aquí se permite ir eh, desnudo. Es un, una zona del spa solo para mujeres, hay otra zona solo para hombres. Vosotros estáis solo en la zona de spa solo de mujeres. ¿Vais a ver cómo pasa por delante vuestra una mujer rubia, despamparante como su madre la trajo al mundo? pasa por el otro lado de la piscina. Lleva una toalla, pero no la lleva puesta. Le da igual. Deja su toalla allí y se adentra en la piscina de agua templada por el lado contrario. La piscina es bastante grande y se tumba con unos cabellos enormes de largo. O sea, los tiene casi a la altura del final de la espalda. Que muchas de vosotras, o sea, las dos pensáis cuando veis esos cabellos, ¿esto para peinarlo tiene que ser? Y para dormir. Y para dormir. A ella le da igual. Y se mete en la piscina y echa la cabeza hacia atrás. Veo no, que ya no somos las únicas. No. Y esa mujer realmente es muy hermosa. C casi se diría que tiene. ¿Cómo se llamaba esa diosa griega? A Afrodita, sí. Es casi como como Afrodita, es muy hermosa años ¿se habrá dejado el pelo crecer. Pues bastante para tenerlo tan largo. Y debe dormir dejándolo colgar por la cama, porque si no, pues, tiene que ser muy incómodo eso. No, normalmente cuando se tiene tan largo se suele hacer una trenza para que no moleste. Ah, sí. Bueno, yo supongo que eso sí lo sabría. Yo no lo sé, porque nunca lo he tenido tan largo. Yo lo he llegado a tener largo, ¿eh? pero nunca tanto. Vale. Si os vais a fijar en esa mujer, podéis hacerme una pequeña tiradita de percepción, en este caso por, por iteración. Y os puedo contar algo si os dais cuenta de un pequeño detallito. Muy bien. Uh, tres deditos. Es pues un, un cinco y un seis. Vale. Quizás Dalia está más distraída con otras cosas tal vez por su orientación, está fijándose en otros atributos de esta hermosísima mujer. Pero se mira y se da cuenta de un detalle muy curioso. Si es una mujer de nuestro tiempo, que no lo dudas, es normal tener cicatrices, a lo mejor en la barriga, de haber sufrido una cesárea en un parto, o de haber sufrido un pequeño accidente aquí o allá. Pero ves que esta mujer estira los brazos hacia atrás. Tiene el brazo lleno de cicatrices, de cortes que han cicatrizado en su brazo. Eso es muy curioso. Yo porque una de dos ha peleado a, Daniel, a cuchillo. Yo miro a Dalia y digo, ¿sabrá que para las. Bueno, para las cicatrices se suele usar rosa mosqueta para que se cure mejor? No lo sé, pero ¿por qué tiene tantas? Esto me recuerda a una chica del barrio que se autolesionaba, se hacía cortes a sí misma, tenía el cuerpo lleno de cortes, incluso se escribía palabrotas, no sé, una cosa horrible. ¿Es solo no un brazo o son sea los dos? En los dos, en los dos. ¿Y si tuvo algún accidente? ¿Pero por qué tendría tantos cortes? ¿Se cayó en un cajón de cuchillos? No sé, sería un accidente extraño. ¿O se cayó contra una... Bueno, un armario, una vitrina de cristal y se cortó sí, pero también tendría por el cuerpo y. El cuerpo no tiene, ¿no? Alguna que otra, alguna ah, aquí en, vale. en el cuello, otra aquí en el costado. Vale, vale, entonces sí podría ser. Vale. Sí, podría ser. Podría ser. Una visión extraña. En fin. Es una lástima con un cuerpo tan hermoso que lo tenga tan mutilado. bueno igual es policía o algo y tiene cicatrices sí no lo sé pero es que son muchas y por los brazos y por el cuerpo es muy raro pero ya, fin. te recuerdo que tú también te haces heridas a veces sí claro yo tengo alguna pero y no se me notan tan... Bueno, sí, sí, a los negros se les nota bastante las cicatrices. Sí. sí, sí, yo también me hago, pero además a mí me tardan en curar. Pero no es lo mismo. Bueno, no sé, igual sí. ¿Estás sugiriendo que sea una maga de sangre? Te acuerdo que nos ha llegado un mensaje de que nos estaban observando. Uf. Aunque esto sería demasiado descarado ya. Si sí, piensas que puede ser ella, yo me quiero fijar a ver si nos está mirando. No, está como intentando relajarse. No parece estar muy pendiente de, vos, de vosotras. Igual la podríamos abordar en algún momento, no ahora aquí. Ella, esta chica se está relajando y tampoco quiero molestarla, pero igual nos la encontramos en el comedor o en algún sitio. Mm, ya también es verdad que ahora mismo somos dos contra una y si viene Caneda igual la intimida más que nosotras sí bueno pues vamos a vamos a preguntarle os vais a acercar a ella. yo lo que voy a hacer es acercarme un poquito a ella y decirle disculpa perdona que te moleste pero te recomiendo un tratamiento que tienen de rosa mosqueta en el espacio Quizá te venga bien Sin abrir los ojos Dice Gracias Pero Allí de donde vengo Las cicatrices las lucimos con orgullo ¿Lucís las cicatrices con orgullo? Qué curioso Es una señal de Valentía De honor Entre guerreras abre los ojos y os mira. Oh. ¿Y de dónde eres? Lesbos. Mm. Es esa isla, ¿verdad? Sí, es una de las islas griegas. Mm. Mm. Y ahí... Bueno, ¿cómo te las hiciste? Las cicatrices, digo, si no es mucha indiscreción. Es que me parece extraño. No suelo ver gente con tantas cicatrices. Había una chica en mi barrio, pero ella se las hacía ella misma. En la guerra. ¿En la guerra? ¿Qué guerra? La que libró mi tribu. Dejadme ¿Tribu? presentarme. Mi nombre es Hipólita. Hipólita. ¿Oh, yo, yo, yo soy Dalia, de Estados Unidos, Luisiana. Un placer. Simplemente venía a observaros a saber de qué pie cojeabais por petición de mi ama. Tengo la confianza absoluta de que no me abordaréis aquí o a no intentaréis atacarme. O no, porque íbamos a querer atacar a, a una mujer tan hermosa y bueno, a cualquier persona, es igual que seas hermosa o no. Pero... Da, Dalia, da, de, te acabas de dar cuenta de lo que ha dicho, ¿verdad? Sí, ha dicho que estaba mirando si cojeábamos. Pero no, yo tengo bien el pie. Ya. Ya creo que no te das cuenta de lo que está hablando. Por no cierto, me llamo Zemira y no. No pretendemos causar ningún desastre, menos en una zona como esta. El espa está bastante bien, aunque no es el más lujoso que he visto. No era mi intención destrozar este hotel en una batalla inútil. Simplemente quería saber de qué pie cojeabais antes de saber si nos teníamos que enfrentar. He oído que ha habido un combate muy. Violento en el norte de Europa. Varios magos están fuera de combate. ¿Estuvisteis ah. involucrados? ¿Por casualidad? ¿Eres maga? Ah, aún hay que hacerle un dibujito. Coge la mano, la levanta y ves que de su mano sale una lanza. Hacia un lado y hacia otro. Hipólita, ah, eres un avatar. Hipólita. Claro. Reina de las Amazonas. A tu servicio. Sí, yo, yo, yo soy Dalia, ya te he dicho, no soy reina de nada, pero a, a tu servicio también, claro. Hace desaparecer la lanza para no llamar la atención y vuelve a bajar el brazo. Bueno, podríamos hablar con... con no sé, Domina se llamaban? Master, Master. ¿Con tu Master? No, me ha pedido que venga yo. Para ver de si erais peligrosas. Estimo que sí. Aunque ella tendrá que decidir si quiere enfrentarse a vosotras o no. Eso ya no es decisión mía. Bueno, yo preferiría que no, la verdad. Prefiero llevarme bien con la gente. Ya han pasado muchas desgracias y casi la había olvidado en este spa. Estaba tan a gusto. Pero fue bastante horrible, sí. En fin. Si no estuvisteis involucrados en lo que sucedió en el norte de Europa, confiará más en vosotros. Pero si fuisteis, los magos que estuvisteis allí se fiará menos. Hemos oído que mataron a un mago a sangre fría. No, no lo sé. No, nosotros venimos de, de Gran Bretaña del norte de Europa. No hay muchos países más al norte de Gran Bretaña en Europa, salvo que vayas a Islandia. Mira, creo que no hace falta mentir. Estuvimos involucrados. No murió solo uno. Murieron dos magos. Pero nosotros no tuvimos nada que ver. Nosotros claro. simplemente nos defendimos y fuimos a buscar lo que todos estaban buscando. Entiendo. Si no nos crees, siempre puedes hablar con los otros dos magos que sobrevivieron. Con una de ellas no nos llevamos tan mal. Y con otro tengo una copa pendiente. ¿Crees que si los hubiéramos perjudicado me estaría invitando a tomar algo? Eso es lo decidirá mi ama. Bueno, yo solo quiero decir que en realidad... Mira, tiene razón, nosotras solo nos defendimos. No vamos por ahí provocando peleas, pero tampoco vamos a dejar que nos pisoten. Claro. Sería una pena tener que mutilar unos cuerpos tan hermosos como los vuestros, en particular el de la joven italiana. Exquisito. Y eso que no has visto a... Bueno, mi compañera está en la sauna. Entiendo. Y digamos que también le gusta ir más al natural. Sí. Lástima que no esté aquí. Puedo invitarla si quieres hablar con ella. Ah, oh, no, mi tiempo aquí ha terminado. Ya he conseguido más o menos la información que venía a buscar. Y tampoco es grande que os vean hablar a la nada. Ya, claro. Bueno, dile a tu ama que si quiere hablar con nosotras, solo tiene que pedirlo, venir a un sitio neutral y ya está, hablaremos. No vamos a atacar a nadie así por las buenas. Sois mínimo dos magas y ella está sola. Se lo diré. Pero no creo que se fíe. Buena Bien. suerte en esta carrera. Solo deciros una cosa. Las puertas entre Meteora y el antiguo reino, las antiguas leyendas de Grecia, es muy fino. Y ni todas las amazonas son tan simpáticas como yo. Ni todo lo que hay, más allá del velo de nuestra mitología, es agradable a la vista. Buena suerte. Buena suerte, Hipólita de las Amazonas. A, a secas, Hipólita a secas. Te recomendaría ir a una biblioteca, buscar un poco de información, te vendría bien. Y ves que sales de la piscina y poco a poco, desde los pies hacia la cabeza, empieza a desaparecer delante vuestra. Bueno, no ha ido tan mal, ¿verdad, Cemira? Ahora al menos sabemos a qué nos enfrentamos y que no va a ser como Robin Hood que nos pueda matar a distancia. No, creo que era una lancer. Como esa. como esa mujer. Baudica, Bodicea. O sea que nos encontramos en Escocia. Bien. A mí se me han quitado las ganas ya de estar más aquí. Creo que voy a ir a la habitación. Y sí, igual podíamos buscar información. Que eso se os da mejor a ti y a Caneda. Uh, yo pensaba más bien en ir de tiendas. Podemos buscar información mientras. Si quieres. Podemos ir de tiendas, sí. Relajarnos un poco. Lo que pasa es que también te miras si ya está aquí este avatar, creo que no deberíamos dormirnos mucho en los laureles. Estarán buscando lo mismo que nosotras. Siempre podemos hacer también turismo. Bien, vamos a hacer una cosa. Nos cambiamos, vamos de tiendas y luego vamos a la biblioteca. Intentamos encontrar información y mañana a ver si podemos subir a ese monasterio ah, Dalia has dicho la biblioteca bueno es lo que ha sugerido esa mujer y creo que tienes razón ha dicho que busquemos información no que vayamos a la biblioteca tenemos móviles y un ordenador ah ya claro claro yo iba a buscar pues no sé algún libro que hablase de la zona claro pero sí sí esto lo podrás mirar supongo en la computadora claro Sí, y si quieres información de la zona, podemos ir a una oficina de turismo. Sí, yo pensaba algo más histórico, pero sí, también pueden dártela, supongo. No sé, nunca he hecho turismo. Ya. Bueno, yo creo que salimos. Yo, ah, y antes de entrar en la habitación, yo pico. Porque si no. Caneda eh, es, está en Jacuzzi, por pues si acaso. Tampoco hace falta ver cosas innecesarias. Tú pica y escuchas un... Eh, primero en japonés y luego en inglés. Pasa, pasa. Y cuando abrís la puerta, pues esa caneda que está en el balcón hablando por teléfono. Está hablando con la española. Vale, pues yo pasaría eh, y me, iría, me metería en la habitación, en la lavabo, y si esta caneda en la habitación y me cambiaría de ropa porque yo ahora mismo iría con bikini supongo. bueno, con bikini no creo, con bañador de cuerpo de estos de, de cuerpo entero mm. y aunque no veo con dos calabazas en los lados <laughs> vale entonces os intentáis cambiar de ropa sin que Caneda os vea, que eh. Caneda está en el balcón vale. si está en el balcón y es que yo le cierro en el balcón, o sea, para que no entre vale, pues allí en el balcón está allí lo vea, en el balcón le cierro, a ropa, nos pero... vestimos y luego ya le soltaré para que se vaya si quiere Vale, vale, perfecto. Muy bien. En este sentido no hay ningún problema. Caneda se quejará cuando se dé cuenta, pero como está hablando por teléfono, pues parece que está un poco a, a su aire. Bien, ¿y cómo quieres buscar esa información con la computadora? ¿Quieres buscarlo vale, pues, en Internet? Yo lo primero que hablo, eh, Google, lo uh -huh. primero que hago es eh, Monasterio de Meteora. Vale. Que... Muy bien. Pues se encuentra lo siguiente: Monasterio de Meteora. Monasterio suspendido del cielo. Es como se llama. en la traducción literal. ¿vale? Localizado en la llanura de Tessalia, norte de Grecia, en la proximidad de Calambaca. Junto al valle del río Peneo. Clasificado Patrimonio de la Humanidad desde 1988 construcciones rocosas en arenisca y conglomerado Es un monasterio de eh, cristiano ortodoxo pero es visitable. el emplazamiento donde se encuentra son unas montañas que sufren un eh, extraño fenómeno que se llama más conocido como hundimiento geológico imponentes masas rocosas que se encontraban hace cientos de miles de años junto a un gran río que desemboca desembocaba en el golfo de tesalónica cuando este río encontró una nueva salida en el mar egeo este macizo bajo la acción de la erosión y los terremotos se hundió y dio nacimiento a este extraño paisaje que parece que está cortado como, como si fuesen dientes destaca varios monasterios además de unas cuevas del Paleolítico y Neolítico, que también tienen una pequeña leyenda, que son las cuevas de Teopetra, una pequeña leyenda relacionada con la mitología griega. Se dice que puede dar acceso al inframundo. Lo, bueno, y los monasterios, pues hay seis monasterios en total. Eso del inframundo es muy interesante, sí. Creo que era el reino de los muertos de, de los antiguos griegos. Aunque podría ser peligroso. Ya. Estoy, sigo buscando. Y de hecho hay una página de, que, que te hacen rutas turísticas Que se tardan mínimo dos días y una noche ¿sabes? Sí, sí, dos días ah. y una noche En visitar todos los monasterios Los monasterios son el monasterio de Barlam Monasterio de Meteora Monasterio de, Rusan, monasterio de Rusanú, El de la Santísima Trinidad El de San Esteban El de San Nicolás El Agio Triada no Y el visto? Agio Estefanos son cuatro días y tres noches y el de dos días y una noche solo se visita Meteora y otro. No, sí, pues. hay, siete, hay siete monasterios. Evidentemente el más famoso es el de Meteora, pero hay siete monasterios en total. Yo creo que voy a, lo que voy a mirar es si hay algún tour que solo se visite el de, el de Meteora, porque es el que más nos interesa en el principio vale, el de Meteora hay un tour que si pagas 3 euros entras en el monasterio y lo puedes reutilizar el mismo día para entrar y salir tantas veces como quieras del monasterio y los niños de hasta 12 años entran gratis y puedes entrar en el monasterio el monasterio en sí, aparte de las vistas pues tiene pues zonas supuestamente en la iglesia se pueden encontrar frescos eh, muy antiguos cálices se dicen que incluso Alguna reliquia eh, de la época de los cruzados que pasaban por aquí de camino a Tierra Santa y que las dejaron a buen recaudo en el monasterio. Esa es la, la, la información que hay. Por dije a, a Meteora: el horario es de 9, creo que he visto, de 9 a 5, y está cerrado los martes. Hoy, afortunadamente para vosotros. Es jueves. Cuando estáis en, el, en, el, en tiempo de juego, quiero decir. Vale, yo mientras te mira buscando toda esa información. Como yo no la puedo ayudar con eso, lo que he estado haciendo es, como en los últimos veces. Cada vez está volviendo más peligroso esto. Eh, quiero probar algo, algo nuevo. Entonces lo que estoy haciendo, para podernos proteger, lo que estoy haciendo es eh, con un trozo de tela, quizá con. Quizá incluso he roto un trozo de sábana de. De la habitación, eh, lo estoy rellenando con algo y con. No sé si podría conseguir paja aquí o algo así. Y estoy haciendo un pequeño muñeco para. Bueno, para si hay algún problema o lo que sea, eh, con, con un hechizo de vida que nos pudiera proteger. Tampoco es que vaya a pelear mucho el muñeco, pero al menos se va a llevar unas cuantas hostes el muñeco y no nosotros. Y. y pues vale. tuviésemos que huir o cualquier cosa. No, no necesitamos hacemos para algo. No sé si quieres que tire ya por... O sea, estaría desactivado hasta que yo le dé una palabra de, sí, de poder tendrías, para poderlo actuar. tendrías que hacer la tirada para ver qué tal de efectivo puede ser ese muñeco en concreto. Vale, pues voy a tirar por vida. Vale. Eh, creo que son cuatro dados, ¿no? Sí, tú tiras... A ver... Eh, la ficha... Tú tiras tu espíritu, que es cuatro, pero estás tirando con vida, que es... 3, es decir, 4 más 3. Para hacer de hechizo Vale, pues tiros 4 a 2. Hostia, pues, pues ojo es, que un... El, es un golem, lo que has hecho. Bueno, un golem de paja, es <laughs> un golem. Porque son 6, 7, 8 y 3, 11. Un golem. O sea, cuando tú lo actives con una palabra como lo judío. Le metes un papelito y dices una palabra y se activa, se forma un golem de, de paja, eso sí, no es de bronce ni de nada, porque el material que ha usado es paja, pero es un golem. Vale, sería paja, pero rellenando una sábana o algo así. Uh -huh. sí, sí, pero es un golem de paja, quiero decir que si tú lo golpeas es sí, sí, paja, sí. va a tener la resistencia de la paja, pero ya sabes que sabes hacerlo y a lo mejor más adelante, cuando consigas materiales más resistentes, te puede salir un bicharraco curioso para vuestra defensa. Vale, pues usted mira, vería, vería eso, que he hecho, que hecho un muñeco, eh, quizá parece un fantasma, ¿no? Porque así con una sábana, eh, con unos ojos y demás, y, y como relleno de paja, que a saber de dónde ha sacado esa paja, eh, pues eso, es como un muñeco atado con, con unos cordeles y demás, y, y nada, de momento está en activo. Luego si, si lo tengo que activar en algún momento, ya lo activaré. Y no sé, no sé si lo llevaría en una mochila o así, no sé si me cabe tampoco es muy grande, ¿no? O sea, sí, decir, depende bueno, del tamaño, del tamaño de una sábana, pues, pues puede medir, pues no sé, un metro o algo puede medir. Depende, si tú lo pichas vale. todo el largo de la sábana, entonces sí puede medir un metro y pico. Vale, como es de paja se puede guardar en una en una maleta o algo así, pues se puede doblar y, mm. eso, y eso sí, eso sí. Luego si, si por casualidad Semina está buscando información sobre Paulita pues va a obtener cierta información sobre ella, como que se consideraba reina de las Amazonas, hija de la diosa Diana, y por tanto es una semidiosa. Durante su vida recogió en la tribu a todas las mujeres que habían sufrido a manos de sus parejas, creó una sociedad matriarcal donde los hombres que nacían eran abandonados a su suerte y solo las mujeres se las permitía vivir en libertad dentro de la isla de Lesbos. Esa es la información que obtienes de Hipólita. Que era una carrera una muy dura. Entrenaba a las mujeres en batalla. Hombre, a mí me suena más de Wonder Woman. Todas esas cosas, entonces. Sí. sí. La madre... De Wonder y... Woman. Pero bueno, ella es de Mitshira, ¿no? Sí. De sí. El... Dentro del mundo mágico se considera un, un avatar de tipo Rider. Ah, no es un Lancer. Bueno, vale, es un Rider. Es un Rider. Que no hemos visto ninguno, ¿no? Es el primero que vemos. Es el primero con el que. Bueno, Loki era un raider. Pueden luchar con lanzas ah. o espadas. E incluso algunos ah. llevan monturas. Pueden ir a mon... montados a caballo, animales al lado. O... Eso es un raider. Vamos. Sí, el raider, claro. Vale. Eh... Será un, un avatar duro si nos tenemos que enfrentar a ella. Pero espero que no sea así. No me gustaría tenerme que enfrentar. A ningún otro mago. Pero sabes qué va a pasar, ¿no? Sí, cada vez veo más claro que es inevitable. Hay algunos magos que no quieren entrar en razón. Solo bueno, quien... es lógico, está mucho en juego. Ya, pero... No sé, si pudiéramos acabar con esta guerra absurda... En fin. No vale la pena preocuparse ahora por eso. O sea, pipolita al menos parecía maja. Y no parecía tener ganas de pelea. Ya, otra cosa es, eh, es la persona que la acompaña. Sí. Me gustaría conocerla, pero... O sea, ya la has oído. No quiere hablar con nosotras. en algún mo otro momento. Vale, eh, ¿Dalia normalmente cómo va vestida? Va vestida con ropa, o sea, con, con vestidos. Con vestidos largos. De estos antiguos, y con el, con un, con el pelo con, con un pañuelo en la cabeza. Vale, te miro y digo, vale, tú vas bien, Placa yo necesito una falda larga. Por lo visto, en estos sitios tienen hasta reglamento de cómo vestirse para entrar. ¿No? Sí, pero que no, no, que hace falta llevar una, una falda larga y que no puedes entrar en tirantes ni nada. Y si entras en pantalón, tienes que ponerte igual una falda o un algo por encima. Es sí. maravilloso. Es una estupidez, pero bueno, sí. Cristiano eh, Cristiano eh, sí, sí, yo con... Yo voy siempre con falta larga. Son cristianos ortodoxos. Entonces, sí, es, sí. Normal. es estas cosas. Pero bueno. No deja de ser un templo. Aquí, por ejemplo, en Sevilla, si quieres entrar, bueno, en Huelva, si quieres entrar en, el, en la capilla del Rocío, no puedes hacerlo en traje de baño. Eh, no, me... se, sabe, pero, eh, bueno. se sabe que vas de camino a la playa, pero te piden un mínimo de decoro. Sí, sí. No deja de ser, no, no deja de ser Tampoco en un museo oración, no puedes puede Y En un tampoco. museo igual, tampoco vas a entrar con un traje de baño en un museo. Ah. Entonces. No, pero pero a lo ahora. Una cosa, mujer no puede una... ir en pantalón y tengo aquí en falda larga. O sea, es un poco absurdo. Eso ya es porque es cristiano ortodoxo y los ortodoxos son sí, sí. muy radicales. Eso sí. Pero bueno. Bueno, ¿qué vais a hacer? Con pantalón. Ah, supongo que vais, a comprar ropa, ¿no? Y, bueno, vamos a hacerte que tenéis... compras, no sé qué quiere comprarse Mira Yo la acompaño Supongo que eso, que ella no tiene ropa para entrar en el monasterio Y ir a comprarse una farda larga Y cosas por el estilo Y, y dar una vuelta por el hotel Sí, si no eh, Vamos, a hay algún puebluco por allí De sí, tienditas cala, Lo más lujoso que pueda encontrar Porque, vamos, me imagino que en un sitio de estos tampoco habrá cosas de marca No Me estaré quejando todo el tiempo de que vaya calidad Que es horroroso el diseño, pero bueno y luego comeremos por el pueblo, me imagino. Y si eso de tarde para ir a visitar, si hace falta sacar entradas online, ¿se sacan o si no? Sí, sí, se pueden sacar entradas online. A ver, Calambaca, imagínate un pueblo mediterráneo. Pueblo mediterráneo, como si estuvieras, estuvierais en Mikonos, o un pueblito de casas blancas, de tejados eh, isoteas eh. Aunque estamos en el norte de Grecia, la arquitectura no varía mucho del norte al sur en Grecia. Es un clima cálido casi en toda Grecia. Y sí, eso. Eh, las paredes encaladas, eh, calles empedradas. Es una zona montañosa así que habrán, habrán cuestas. El bar en el que os sirven, pues es un bar que sirve dieta mediterránea. La musaca, eh, el yogur, eh, las ensaladas de varios tipos. Eh, carnes de la zona, eso es lo que os sirve mientras estáis comiendo en el centro del pueblo, mientras unos niños juegan a la pelota en mitad de un, de un patio, y con un, una pelota de trapo vieja, y los niños en un pantalón corto jugando en mitad de la calle, ¿no? Y las madres los observan desde lo lejos. Más o menos ese, ese espectáculo bucólico que casi os hace olvidaros de la guerra es el que estáis presenciando ahora mientras estáis terminando de, de, de almorzar. O, sí, de almorzar. Y bien, ¿a dónde quieres ir a comprarte ese vestido? No lo sé, he visto varias tiendas, pero es que no me gusta ninguno. Ya, pero algunos te tendrás que poner. Ya, ya lo sé, pero ¿te puedes creer que cuestan todos menos de 50 euros? Bueno, yo la ropa que me compro no me cuesta mucho más. Además, este vestido que llevo. Igual hace 20 años que lo compré. Ah, dale, ¿quieres comprarte algo más nuevo? No, no, sí es muy cómodo y además está bien, está perfecto. No está ni siquiera desteñido. Ya, pero creo que tiene demasiado tiempo. No, esta ropa se hace para que dure. Es muy cómoda. Ya. Aún así no creo que mi padre se enfade porque compré dos o tres vestidos y al final... Uno de estos vestidos es una décima parte de los que suelo comprar. Bueno, no sé, vamos a ver. Igual. Ah, hacemos una cosa. Te dejo elegir un vestido y yo te lo elijo a ti. Tú me lo eliges a mí y yo te lo elijo a ti. Vale, supongo que podré confiar en ti. Claro. Yo tengo muy buen gusto. vale pues os levantáis y os vais a, a comprar uh -huh. vale pues un, es un zoco pero a ver, versión griega es decir, es decir hay algunos algunas zonas del, de, la, de la calle empedradas que, que ven que, que veis que tienen como telitas que cubren el, en, haciendo formando una especie de techo para cubrir dar sombra a la calle y hay tiendas de madera y algunas tiendas que sí son, están dentro del edificio, donde podéis entrar a comprar especias, comprar ropa, perfumes y ese tipo de cosas. Como si fuese un mercadillo. Vale, pues empiezo a mirar ahí en vestidos y, y le compro un vestido de estos. Eh, eh, o sea, es largo y tal. ¿En qué época de año estamos? Estamos en verano, o en primavera, ¿no? Primavera. Vale, pues eh, es de estos de telas finitas y De color azul. Típicos vestidos así como de verano. Eh, eso sí, es largo y con mangas. Con, con esto. Y tiene, pues igual, estampados unas... Algo un poco, no sé, una, unos pajaritos, unas flores. Algo así. Muy veraniego. El, el vestido muy veraniego, aunque un poco antiguo, quizá. ¿eh? Tipo... No sé, de vestido de hace vestido sí. hace 30 años igual sí lo que suele decir se suele denominar aquí abajo como un vestido nuevo ¿eh? esos vestidos viejos de para ir a la playa y ese tipo de cosas o para estar en casa ¿Sí? cómoda sí sí. Mm. sí sí uno de ese estilo sí, sí. vale y se mira muy al contrario no o sea, yo voy a ir a... aparte que yo dice mira casi siempre va de rojo y negro que son los colores de su casa yo precisamente para Dalia que es así una mujer de color y demás voy a tirar por un rojo un granate una cosa así que le va a quedar bien guapo además de estos que de los que no está acostumbrada ella porque lleva el escote ligeramente más bajo o sea ya no es que se le, le enseñe pero lleva el escote un poco bajo y todo y quizá un poco por detrás también y esas cosas que ella no está acostumbrada o sea, o sea más largo con manga también larga y demás pero que le marca o sea no es así como muy flojito ni nada es algo que le queda un poco más ajustadito Sí, porque yo siempre voy con vestidos de estos que se abrochan un poco más arriba. Claro que no, o incluso que tienen cuello... Bueno, no, creo que no tienen mucho cuello. Los vestidos cajón estos, creo que son más de estos que se abrochan aquí arriba con un botón. Vale. Perfecto. Bueno, pues... Compráis esa ropa, empezáis, empezáis a ver como en las montañas está el sol, todavía le quedan unas cuantas horas para atardecer, estamos en primavera en Grecia... Pero vamos, que sobre las si no os dais prisa para ir, si queréis ir al monasterio, eh, el monasterio cierra a las, creo que os he dicho, a las cinco y media, cinco y media, seis de la tarde, con lo cual deberíais de daros prisa si queréis visitarlo hoy, si no vais a tener que dejarlo para mañana. Porque serán sí, las por tres menos... y media, cuatro lo que nos dé tiempo a ver y si no por, lo, o sea, por los alrededores no nos van a quitar de que, de que demos una vuelta a echarle un ojo alrededor, nosotras al menos ¿no? igual alguien más puede entrar dentro aunque esté cerrado vale, o sea que os vais a acercar aunque lleguéis un poquito más tarde y a salís del pueblo, empezáis a andar hacia el monasterio, está como a kilómetro y medio andando del pueblo, según tengo según he visto por el google maps hay como eso, como un kilómetro y pico. Y. Eh, vale, sí, están los vestidos, ¿no? he ha compartido aquí. Os voy a decir el, eso tiempo, a el tiempo que se tarda en ir a Meteora desde Calambaca, desde el pueblo. Eh, voy a añadir esto: Calambaca. Vosotras estáis en el pueblo. Voy a cerrar esto. Vale, y andando... En coche se tarda 10 minutos. En coche. Andando se tardará bastante más. O sea, supongo que iréis a... Es que desde el hotel... Bueno, yo voy a poner a pie. Voy a poner a pie. 43 minutos. A pie. Pues vamos en coche, ¿no? <laughs> Sí, el son, coche, ¿no? sí, sí, son tres... intento acercar el coche lo más que se pueda. Son 3,6 kilómetros, ¿vale? Vale. Eh, Intentad acercar el, el coche lo más cerca que pueda. Uno de los sitios más cercanos es el propio hotel, el Gran Meteora. Entonces, acercáis el coche hasta el Gran Meteora. Dejáis ya el coche aparcado en el parking del hotel. telegram meteora, ahí estamos y desde allí andando, hombre, eh, son 25-26 minutos en la, en la mitad porque son dos kilómetros o, vale, lo, lleváis, el... ah. o lo lleváis hasta el, donde empieza la ruta de senderismo Pero vamos, si lo lleváis hasta donde empieza la ruta de senderismo los dos kilómetros no es quien se los quite o sea que estaríamos hablando de 20 minutos andando es que hay una ruta de senderismo directamente. Veo yo aquí el símbolo con el palito de, de que hay una ruta de senderismo aquí. Que está el nombre en griego, imposible pronunciarlo en castellano, pero hay una ruta de senderismo que sale directamente del parking del último hotel, que es el Hotel Tupinay Hotel, este que está aquí. Hay una iglesia, bueno, para pues el lado de la iglesia hay una ruta de senderismo y son 20 minutos. Más o menos. Hasta el Meteora. ¿Pero se puede aparcar directamente ahí? En, Meteor, en Meteora no, porque Meteora es que, a ver, Meteora es un monasterio bueno, claro, al, que, está muy arriba. al que se sube, creo que se sube a través de una escalera de no sé cuánto, no sé cuántos escalones, y hay otra zona donde tengo entendido que se sube a través de un ascensor hasta la mitad y luego hay otro tramo de escalera que... que hay dos zonas, una zona que tú pagas y te sube un ascensor hasta la mitad más o menos de la montaña y de la mitad de la montaña tienes que subir, no sé si son... 150 escalones, una cosa así, es una barbaridad. Bueno, pues nada, si tenemos que andar, andaremos. Lo que se me hace es mira todo el viaje, que me estoy intentando poner el vestido más para arriba, así. Pero oh, este vestido se me va a salir un pecho muy bajo. No sé cómo puedes ir con vestidos tan bajos. Dalia, como muchos se te ven las clavículas, que no se te ve más. Ya, pero no sé. Me siento desnuda. Si quieres a la vuelta te compro un pañuelo para el cuello. No, no hace falta, no te preocupes. Ya me acostumbraré. Aunque los pañuelos para el cuello son bastante bonitos, la verdad. Y elegantes. Vale, bueno, sí, pero sí. deja de quejarte, estás muy guapa con ese vestido. Nunca te había visto con algo un poco ajustado. Gracias. Pero yo ya tengo mis años. A ti seguro que te quedaría mucho mejor. Todavía eres joven y lozana. Ya, pero tampoco eres tan mayor. No hace falta que te vistas como mi madre. ¿Tu madre? ¿Qué edad tiene tu madre? Pues no lo sé. Supongo que vale. está sobre unos 55, y... 56. No lo sé. Se ha hecho tantos retoques es que cuesta saber qué edad tiene. Mm. Vale, se puede ir en coche. ¿eh? Aunque se me joroben un poquito las la cámaras durante un segundo, os voy a mostrar dónde está el aparcamiento. Me, me, me merece la pena que lo veáis. Estas son las vistas desde, eh, desde cerca del aparcamiento. ¿Veis que esta esplanada esta de aquí? Pues esta, eh, aquí hay un aparcamiento. Y aquí hay otro aparcamiento. Y ya desde aquí se va andando por aquí y ya empiezas a subir. Hasta arriba. Yo creo que voy a contratando el espava por la noche, ¿no? Para cuando volvamos. <laughs> y es la típica carreterita de montaña de, de un carril y medio, ¿sabes? De que como te ven uno de frente y dices tú, me cago en la puta, que no cabemos. <laughs> pues eso. Y yo sigo diciéndose, mira, conduce, que se aparte el resto O sea, yo a mí Vamos Subís y llegáis hasta el aparcamiento Y aparcáis el coche Veis los turistas que están entrando en el último turno A visitar el monasterio Pues nada, empezaríamos a ir Hacia las escaleras, empezaríamos a subir Sí, son escaleras Que van dando la vuelta Alrededor de la montaña, para acá, para acá Para acá, para acá, para acá, para acá Hasta que llegáis arriba Bueno. Iríamos subiendo y eso, intenta, y llegaríamos hasta arriba. Yo voy todo el rato quejándose. ¿eh? O sea, todo el rato de no podían poner escaleras mecánicas. Ya podían poner un ascensor hasta aquí. Esto no es normal, voy a tener agujetas después de. ¿Cuántos años hace que no tengo agujetas? ¿Pero cómo van a poner una escalera mecánica aquí? Esto sería un horror. ¿Has bueno... visto qué bonitas son estas piedras? Dalia, ¿nunca has visto las rampas estas planas que ponen en los aeropuertos simplemente para que vayas más rápido? Sí, la he visto, pero no entiendo por qué la gente se pone ahí. Lo vi cuando cogí el avión hacia, hacia Europa, pero no entiendo por qué la gente. Si puedes andar perfectamente, entendería si fueras un inválido, pero gente que pueda andar, ¿por qué se meten esas cintas? Es más cómodo. Es igual que las escaleras mecánicas, así no tienes que subirlas tú. Pero es un gasto absurdo de energía. Estamos con la energía. Bueno, es que la energía genera mucha polución. Y si todos simplemente por la comodidad de ir en una escalera en vez de andar, que tampoco pasa nada por andar un poco. Y luego la gente, claro, tiene los problemas de la vida sedentaria, pero con eso ya harían un poco de ejercicio vez de subir siempre en ascensor o en escalera mecánica. Ya, es que una cosa son 50 escalones y otra cosa son más de 200 que tiene esto. Sí. Pero disfruto de estas vistas. Mira qué bonito se ve todo. Y miro hacia sí. allá. No de sí, sí, falta si no pensar, te digo yo que no me esté sacando fotos preciosas para las redes sociales, pero es que esto es demasiado. Voy a llegar sudando y eso queda muy mal en las fotos. Peor quedarían las fotos con una escalera mecánica. No, ¿Por la escalera no se ve? ¿La sacas desde arriba? Por Dios, pero no pueden poner aquí una escalera mecánica. Sería destrozarlo todo. Estas piedras deben ser milenarias. De hecho, veis, os, os, os fascina el que mmm, hay precipicio. En el último edificio de Meteora hay un precipicio nada más. Terminar el muro del... Del monasterio y un precipicio de cientos de, de cientos de metros, justo en pendiente desde, desde, vamos, desde la ventana, se refala uno, se cae y se cae 250-300 metros de hacia abajo. se o sea, es una locura, incluso más. Y bueno, ya llegáis arriba, después de escalar esos escalones, llegáis a un patio, veis a los turistas reunidos, hay un guía. En varios idiomas, veis que cada guía tiene una banderita con el español, con el francés, con el inglés, y cada uno reúne a un grupito y empieza a llevarlos hacia la iglesia, que es lo realmente visitable, porque evidentemente las estancias donde viven los monjes no se pueden visitar. Se puede visitar el patio, se puede visitar algunas estancias que sí si permiten los monjes ir, pero donde ellos hacen vida, porque este monasterio está en uso, pues no se puede visitar, el resto sí. Y, y nada, empiezan a dirigirse en varios grupos hacia esa iglesia de estilo. pareciera románico, pareciera. Porque puede ser perfectamente del mil. del mil poco. mil cien como mucho. del mil cien y el mil doscientos. ¿Qué hacéis? Eh... Vale, pero hemos llegado hasta arriba ya. Sí, estáis en el patio. Habéis subido los y pico escalones, estáis en el patio. Eh, de hecho, Semina si está sudando a chorro. Se está quejando todavía más de, que, de todo del calor que ha pasado para llegar aquí. Pero eso, lo que os comento, hay tres grupos de, tres, cuatro grupos de turistas, uno en inglés, otro francés, otro español y se están separando por el patio para dar explicaciones y hay uno de ellos que se dirige ya directamente hacia una iglesia que parecería parecería románica como os he comentado porque parece una iglesia construida entre finales del siglo XI y principios del XII Vale eh, pues nada yo me yo me, yo me acercaría a ese conjunto arquitectónico y Intentaría ver a ver si podemos entrar. No sé si ah, nos. Sí, van a dejar aviento. entrar porque creo que no tenemos entrada. Sí, la habéis sacado online, me habéis dicho que habéis sacado las entradas online, así que sí, os dejan entrar. ¿Sí? Ah, vale, Lo vale, único vale. que como no habéis, eso, habéis, habéis ido, habéis decidido ir por vuestra cuenta, no tenéis pagado el guía. Pero, ah, no, vale, vale. Pero sí si podéis entrar. Vale, pues entonces bien. yo intentaría, yo intentaría entrar simplemente. Quiero echar un vistazo por dentro a ese sitio. Vale. Y sobre todo ver las reliquias. De hecho le preguntaría cuando yo llegase a uno de estos de información que esté en la que esté en, en la puerta del monasterio o lo que sea. Disculpe, ¿la visita incluye el, también eh, ver las reliquias? Dicen que hay que tenéis varias reliquias aquí en, en Meteora. Sí, claro, pueden entrar en la iglesia y en el comedor. En el comedor. ¿En Sí, el comedor del monasterio, para poder observar los frescos. Y en la iglesia podrán observar el retablo principal, la reliquia que tenemos de la cruz de Cristo y algunas reliquias que datan de la época de las Terceras Cruzadas. Bien, muchas gracias. ¿Y, ¿Y a qué hora que... cierran? En 45 minutos. Tienen tiempo todavía. Si sí, solamente van a visitar esto, tienen tiempo. Las vistas, yo lo dejaría para el final, ya que están afuera del monasterio y como el monasterio cierra en 45 minutos, las vistas, una vez que salgan de aquí, pueden subir de Saloma y desde allí hacer foto al valle. Uh, sí, eso será fantástico. Bien. Pues vayamos a verlas. Las reliquias, por dónde quieres empezar, de mira, por la iglesia o por el comedor. Uh, por el comedor, quizás sea lo que menos tiempo nos lleve. Sí, puede ser. Vayamos a mirar esos frescos, entonces. No sé yo, ¿por qué diera frescos? Igual tienen las ventanas abiertas. Vale, pues os llevan al comedor actual del, de los monjes del monasterio y una imagen vale más que mil palabras, os lo voy a ir describiendo de todos modos, ¿eh? veríais esto. Y vale, lo que vais a ver efectivamente es que todas las paredes y el techo abovedado de este comedor eh, está pintado con frescos que representan eh, imágenes de, de la, la iglesia desde ¿Es arte bizantino esto sí, es que es arte bizantino directo esto es arte ah. bizantino esta parte en concreto es arte bizantina y son frescos bizantinos y en, el, en los que vienen siendo los techos están representadas algunas escenas escenografías de la vida de Cristo y bueno veis un púlpito que hay ahí eh, que es donde cuando los monjes están comiendo pues desde ahí el, el mano de la oración se, digamos, se sube y mientras ellos están comiendo pues él va eh, digamos relatando historias de, de la Biblia esto es muy muy típico de los monasterios que todavía están en funcionamiento este está todavía en funcionamiento de hecho aquí vienen los monjes a comer Vale pues yo empezaría a mirar esos frescos de las paredes e intentaría ver a ver si veo algo no sé, algo fuera de lugar, algo extraño en algo que nos, que nos... Tiene iteración. Muy bien. Eh, estos son tres daditos. Mm, cinco. No es una tirada muy buena, pero bueno. Vale. ¿Ves un par de frescos aquí y allá donde hay representaciones del Cali de Cristo? Y tú piensas, bueno, estamos en la guerra del Grial. Sí, sí, claro. Puede tener cierta eh... relación, aunque también puede que no pues se lo enseñaría hace mira y le diría mira aquí ahí está representado el santo cáliz el grial probablemente no sé puede ser que tenga relación estás diciendo que puede estar aquí escondido sí o podría haber alguna pista de dónde está en realidad eh, Esas representaciones tienen algo en concreto, o sea, yo qué sé, pues alguien son imágenes y... como en, son imágenes como en una casa hecha de mmm, paredes de barro y, y adobe y se ve como a la, la imagen de la Sagrada Cena. Ah, vale, claro, claro, claro. Y la otra, eh. la otra es distinta, porque en la otra se ve como... Una imagen de un religioso no diría, no sabría si es un, un, propio, un propio abad de los monasterios, un prior. O. no, más bien aquí sería un abad, porque los priores son de los prioratos. Y la otra imagen que hay, no es tan religiosa de la escritura, si se ve a un caballero templario arrodillado delante de, de un crédigo, que ya digo que podría ser un abad. Y le está tendiendo hacia el cielo una copa. No sé qué piensas, te mira, esto podría ser una representación real de lo que sucedió. Quizá el Grial estuvo aquí en algún momento. Lo recuperaron esos caballeros que fueron a no sé dónde a luchar. No sé mucho de eso. Lo he visto en alguna película. Iban a pelear con, con árabes, creo musulmanes, terroristas de sí, estos. Saber que ha estado aquí no nos sirve para descubrir dónde está ahora. No, claro, pero podría ser que al haberlo traído aquí, no sé, que uno de esos pedazos hubiera quedado por aquí o hubiera recordado que había estado aquí y cuando se rompió el grial, ese trozo hubiera venido a parar aquí. Sí, pero creo que no en este comedor. No, no tiene pinta Igual Igual deberíamos echar un vistazo a la iglesia esa No sé si quieres mirar algo más No, yo He mirado toda la vuelta He mirado un poquitín todo, pero Vale Pues eh, Pues nada, pues, eh, después de hacer un poco Donde está Wally en, en los muros estos Iríamos a A la iglesia Vale Pues lo primero que vais a encontrar cuando cedéis cuando a la iglesia es bueno sobre todo que la iglesia es muy 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 recargada. Muy muy recargada. Eso sí es algo que os llama os llama la atención. Eh, voy a poner una imagen que se ve a la entrada. vale a donde guardan las reliquias en, bueno os voy a enseñar primero la entrada vale vais a ver dónde se sientan los monjes en, durante las misas mismo mismo tipo de arte ¿vale? arte bizantino muy recargado bancos de madera un arco eh, lleva hasta lo que viene siendo el sagrario una lámpara baja de velas muy elaborada, también de bronce, con, pintada en, en dorado. Todo muy, muy, muy recargado. Muchas imágenes, mucha simbología, muchísima. Vale, eh, pues yo haría lo mismo, también empezaría a mirar por ahí a ver si pues esas, esas imágenes... Si hubiera algo... Como que pudiera no. estar fuera de lugar. Eh, yo sobre todo voy a mirar las estatuas. Si hubiera alguna estatua... No sé. No vas a ver estatuas. No hay más estatuas. Vale, vale. Hay pinturas. Muchas. Y cuadros y demás. Pero nada más. Te acercas a la zona del Sagrario. Te lo voy a poner ahora más cerca. Para que puedas verlo. Y vas a ver las reliquias. Es que... que hay, eh... yo, yo no he visto nada. ¿eh? No sé si las has puesto, pero... Está en, en... Ah, no, no le daba a enviar. Vale, vale. vale, ahora vale, vale, ahora lo veo, ahora lo veo. Ahora vale, lo sí, veo. Es, como lo, es como lo otro también, súper recargado. Y ahora os pongo, ya cuando os acercáis al arco principal, ¿vale? Y veis un poco más en seguridad donde está el sagrario. Este sería el sagrario. Digamos que detrás de las puertecitas del sagrario, ¿vale? Donde están los, estos retablos de madera, supuestamente... Eh, la reliquia más importante de Meteora está allí. Está prohibido pasar. De hecho hay un guardia de seguridad que está apostado en una esquinita y os está observando mientras vosotros estáis allí mirando. ¿vale? Los grupos no pueden pasar de, esta, de este arco para adentro. Supuestamente dentro de, ese, de, de esas dos puertecitas de madera y de los cuatro cuadros que representan a los cuatro evangelistas eh, a los que escribieron los evangelios, Supuestamente hay una reliquia auténtica de la cruz de Cristo y se cuenta que aquí los temprarios dejaron una reliquia muy importante de la cristiandad, aparte de la cruz, que estuvo un tiempo aquí y que luego se marchó. ¿Qué hacéis? Está desmuteada. Se ha caído Jesús. Muy bien. Eh, ¿Tú quieres mirar el retablo o se mira? Es que estás muteada, espérate. Eh, no, no consigo desmutearte. ¿Qué pasa? Madre mía, se está saliendo todo el mundo. Me están dejando solito. A ver si vuelven. Vamos a esperar. Ha habido desbandada. Vale, ya están volviendo. Creo que nos ha tirado a todos. Creo que nos ha tirado a todos, sí. Os, ha tirado, tirado a... todos, ¿sí? os ha tirado a todos menos a mí. Vale. Eh... Estaba preguntando que qué ibais a hacer, que qué ibais a observar dentro de... del sagrario. Sí, yo la, la idea es que Circe entrara a ver la, la reliquia, esta que supuestamente vale. tienen guardada. Sí, Circe sí, puede entrar. El guardia de seguridad no se va a fijar en ella, porque ella es invisible a los humanos. Entonces sí se puede. Entrar. Pero otra cosa es que pasemos nosotros. Claro, vosotros que desde la puerta si se quizás avanza un poco, se adentra. Va a ver a los cuatro evangelistas, como es he descrito. Va a ver la reliquia de la cruz. Y va a ver eh, cómo dentro hay un dibujo que representa una cueva. Y representa el mismo momento que visteis antes del templario. Eh, solo que el templario parece que abandona meteora. Y luego deja algo en una cueva. ¿Habría alguna forma de identificar esa cueva? Igual si hablamos con alguien sobre leyendas locales. Sí. Claro, por aquí debe haber muchas cuevas, toda esta zona de alrededor pero igual alguien lo podría saber, probablemente un guía aparece un guía por aquí con un grupito de españoles ¿vale? el guía habla en argentino empieza a dirigirse a los españoles y empieza a hablarles del lugar, tal y cual, y el otro y el grupito allí, pero claro como vosotros estáis por delante, el grupito no se puede acercar directamente hasta el arco, entonces el guía ha decidido quedarse unos pasos detrás y explicarles desde allí es un chico con gafas bajito y habla en Habrá eso, habrá, habrá en argentino, con, con acento argentino, vamos. Sí, claro, yo no entiendo nada de lo que dices, habla en español. Eh, pero me acercaría un momento y le diría: Disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? Un momento que termine la explicación y ahora le hablo. Te, te lo dice en, en español. Pero se mira, es italiana. Claro, tú, tú le hablas en inglés, él no te entiende en inglés, dice: Un momentito, un momentito, y te lo dice en español. Se mira es italiana y conoce el español. Es un idioma que. Sí, más, más o menos el italiano con el español es medianamente similar. Si te hablan así despacito, se entiende. Sí. Tú más o menos entiendes lo que él ha dicho. Básicamente le está diciendo a Dalia que espere un momentito y ahora está con ella, que va a terminar de explicar a su grupo. Y sigue explicándole cosas al grupo. Cuando termina el grupo, dice: eh, Hacer fotos aquí no, no lo permite. Pero fuera podéis comprar eh, postales sabiendo que voy a contestar a esta pregunta y que me han hecho por aquí, y ahora salgo, ¿vale? Chicos, ahora nos vemos. No os alejéis y se gira. Díganme, señorita y señora. Yo te, te miro, Dalia. ¿Quieres preguntarle tú o le intento preguntar yo? Como quieras. Mira, lo único que iba a preguntarle es si hay alguna leyenda por aquí de... Bueno, hemos visto que hay un fresco donde hay unos eh, templarios que parece que dejan algo en una cueva. Y nos gustaría saber si esa cueva existe y es visitable. Nos gusta mucho esa temática, ¿sabes? Cambia a un inglés un, un bastante lento para ti y te dice... Tal vez la representación, eh, los historiadores difieren, pero es posible que se esté refiriendo a las cuevas de Teopetra. ¿Cuevas de Teopetra? ¿Y eso está aquí cerca? Sí, al sur, a unos 16 kilómetros. Aproximadamente de meteora. Pero es una leyenda. Bueno, sí, pero simplemente queremos visitar la cueva, aunque sea una sí. leyenda, nos da igual. Si van a visitar la cueva, les recomiendo equipo de espeología. Hay una zona donde si pagan la excursión mm -hmm. pueden bajar haciendo rappel. Y es una zona muy bonita si sí, no tienen ustedes claustrofobia, claro. No. No, claustrofobia no, pero... Yo le miro con un poco de, de pánico a Cemira cuando dice lo de espeleología, ¿no? Es como... De todo modo, la no zona son... que es visitable sin necesidad de meternos en espeología también es muy bonita. Podrán ver frescos de la época del Paleolítico y del Neolítico. Y hay un museo cerca. ¿Quieres preguntar algo más? No. Creo que ya sabemos a dónde tenemos que ir. De todos modos, si quieren guías, este es mi grupo. Esta es nuestra web. Y bueno, hablamos en varios idiomas. Español, inglés y francés. Mi nombre es Rodolfo. Pasen buen día. Igualmente, pase un buen día. Ha sido usted muy amable. Recuerden recomendarme a sus amigos. Pero sobre todo a sus amigas. Y sale muy gracioso él por la puerta. Sí, muy argentino eso. Vale. Eh, eh. Pues nada, Cemira. no sé si quieres que vayamos a echar un vistazo a las cuevas. ¿A, ¿Ahora? Entre que salimos de aquí y queremos llegar seguramente es a la de noche. No me apetece ver unas cuevas de noche. Cierto. Pues podríamos intentar venir mañana a comprar equipo o al menos, no sé, una luz frontal. Y igual algunas cuerdas. No me gustaría tener que hacer espeleología, pero me temo que, que va a ser lo que vamos a tener que hacer. Supongo que sí. Aunque ya que estamos aquí, ¿te importa si esperamos un poco más a que esté atardeciendo, al menos para sacar unas fotos un poco decentes? Oh, no, no, claro. Me parece perfecto. No tengo ningún problema. ¿Vais a ir al mirador para hacer las fotos de las montañas y todo lo demás? Vale, entonces vais al sí, mirador, sí, sí. empieza a atardecer. Muy bonito. Empezáis a hacer fotos. Eh, se mira, coge las fotos. Hace la primera. Queda un paisaje muy bonito. Se hace un selfie. Muy bonito. Y la tercera foto que hace, Lo haces con el móvil. Ves una manchita en la foto, como que algo velado acabas de captar con tu cámara. Amplia. Bueno, yo creo que. Lo primero, lo primero que haría lo típico de intentar hacer, no, intentar hacer así como que ha sido una manchita de, de la pantalla, ¿no? que suele pasar. Y eh, no. Está ahí, sigue ahí. Pues, eh, entonces sí que ahí. Sí Amplio. Amplías. Y vas a ver que la silueta la silueta es una silueta brumosa. Típica imagen que luego revisan en cuarto milenio para ver si es un real o fake. y tiene la forma de un hombre que va como corriendo por el aire a mucha velocidad y tiene unas sandalias muy extrañas. Al menos una de ellas se ve bastante clara, la otra se ve borrosa. Pero una de las sandalias muy extraña, muy estrambótica, como si tuviera unas alas. Pero también puede haber sido un girón de nube. Se lo enseño y digo, ¿estás viendo esto? Es algo muy raro, sí. Pero yo qué sé, podría ser un, un efecto de la luz o algo, no sé, yo no entiendo estas cosas. Pero mira, parece incluso que va calzado con sandalias. Como si fuera una especie de monje, o no, no sé. No, esto me recuerda a algo. ¿No hay un dios griego o algo así que hace esto? ¿O que tiene unas cosas así? Sí. Bueno, es que claro, yo no sé qué conocimientos tendría Dalí de eso. Hombre, es un poco básico, ¿no? Digamos. Vale, pues entonces. Sí, creo que se llamaba Hermes o algo así. Sí. Bueno, yo es que hace mucho que no estudio los dioses griegos. Sí, creo que era. Creo que era el mensajero de los dioses. Uh, primero nos enfrentamos a Loki y ahora está aquí este señor. Oh, piensas que puede ser un avatar, claro. No le había pensado así. Pues igual sí. Pero eso complica las cosas bastante. Ya son dos magos los que están por aquí rondando. Y puede ser que no tenga buenas intenciones. Eh. En la foto, ¿en qué dirección está... está yendo? Hacia vuestro hotel. Creo que deberíamos volver. Por la dirección parece que está yendo a nuestro hotel. Y Caneda se ha quedado allí. Sí, será mejor que volvamos. Aunque Caneda está con ese asesino. Ese asesino de magos. ¿Te imaginas a Aguilar disfrutando del spa? No me lo imagino disfrutando de nada. Parece que haya comido limones. Está siempre. No sé, o que tenga una morrana. Ya, pero al menos es eficaz. Escucha algo. Sí, a veces pri, demasiado. Pripli, pri, pri. Alguien nos ha dejado un mensaje en la habitación. El mensaje es de Caneda. Dice, he conseguido hacerle una foto mientras se iba. ¿A quién? Pues mira a ver si no, me ha mandado la foto. Sí, manda la foto. E imagínate a este tío, pero con un casco de... ¿Vale? Y corriendo a toda velocidad huyendo de, de caneda. Ah, vamos a compartir. Ah, vale. Bueno, vale. Vestido con casco y quitaré la chaqueta, Lleva como, llevaba como una armadura ¿vale? y un zurro, un cruzado en sí, el pecho. Como una coraza, ¿no? De estas ah, griegas. Una coraza griega, de estas que marcan los pezones. <laughs> y huyendo, ¿no? Huyendo de Caneda. La ha dejado como un papel, según Caneda, un papel antiguo. Y se ha ido. Vale, pues intentaríamos volver lo más rápido posible. Lo más, que lo más rápido posible no va a ser muy rápido porque tenemos que bueno, no, bajar. Tenéis que bajar en coche por esa carretera de, de mierda que os lleva hasta el hotel y vaya a tardar sus 15 minutillos, no 15 quien se lo quite. No, y tenemos que bajar andando desde el monasterio. Sí, bajando desde nada. el monasterio, añadiré otros 5 o 10 minutos más. Se me Tarda 20 25 minutos en llegar al hotel. Pues eso, eso es, hacemos. Y, y yo por el camino nada iría estaría un poco preocupada porque no quiero que muera otro mago y si, y si ese avatar se enfrenta a Caneda, probablemente Aguilar querrá matar al mago. Uh, Entonces, pues eso, iría sí, compartiendo mis preocupaciones con Semina. Sí, Semina, aunque a ella le gusta correr, esta carretera correr y la a más de 40, ya es donde vas loca que te matas vale Pues es la típica carrera de carretera estrechita, que como venga un coche de frente o, o, o chocáis, o te caes por el barranco para abajo, ¿sabes? Eh, pero aún así le pisa, porque se mira le pisa. Y más bajando. Y conseguí llegar al hotel en un tiempo récord de 18 minutos. Habéis tenido un par de sustos. De hecho, hay una cabra que no sabéis de dónde salió, pero estaba allí pastando tan tranquila, feliz, invitada al lado de la carretera que no la habéis tirado barranco abajo de milagro. Pero bueno, habéis llegado al hotel. Ah, pues yo creo que dejo el coche. No sé si hay aparcacoches o lo aparco yo. Sino sí, una, una, una es, que un cinco, es un cinco estrellas. Sí, tendrá aparcacoches. Aparca pues yo salgo corriendo, le tiro las llaves, salgo corriendo a mi habitación. Sí, sí, sí. Sales corriendo para la habitación. Sí, yo voy corriendo detrás de Cemira también. Eh, preocupado por... Preocupada sí. por Caneda. diciendo en, en el pasillo, cuando vayas acercando a la habitación, escuchas la voz incuestionable de Aguilar diciendo Tenías que haberme dejado que le cortara el cuello a ese tío que corría tan rápido. No entiendo cómo no me has permitido pelear contra él. Y Caneda diciéndole Es que ni siquiera sabemos si es un avatar. Imbécil, ya está bien. Deja que vengan ellos y lo, y lo discuta con ellos, tranquilamente. Uf. Uf. Tampoco hace falta faltar. Y, y entráis en la habitación y veis como Aguilar está apoyado en una pared, enfurruñado, y Caneda está dando vuelta como un, un tigre en jaula. ¿Qué, ¿Qué ha sucedido, Caneda? Pues no lo sé, porque no tiene una mierda de lo que pone en este papel que nos ha tirado este tío en la habitación. Bueno. Yo lo miro, no entiendo nada porque está en griego, supongo. Está en griego, griego clásico. Sí, sí, está con el alfabeto griego. Eh, yo no entiendo nada de esto, Mira, ¿tú sabes algo? Uh, a ver, bueno, has probado con el traductor de Google. ¿Y si me dejáis a mí? Pero no si no sé. Circe. Claro, Circe lo sabrá. Cierto, se me olvidaba. Se lo doy. Coge, abre, empieza y dice Uff, vale. Es una advertencia. ¿Queréis la buena noticia o la mala? Las dos. Bueno. ¿Pero por qué no queréis que empiece? La mala primero, así dejarás la buena para el final. Vale. Uh, según este escrito, que supuestamente está firmado por Zeus, si peleamos en suelo sagrado de ellos, nos caerá un rayo en la cabeza. Bueno, no me parece tan mala. Esa noticia. Quiero decir, si este eh, aviso lo está recibiendo todo el mundo, pues mejor, no habrá peleas. La buena, noticia, la buena noticia es que se lo va a comunicar a todos los magos que se acerquen a Meteora. Y la deja encima de la mesa. Pues eso, entonces me parece una noticia excelente. Menos peleas, menos posibilidad de asesinatos. Y miro a. Mira, acá a a, Caleda, no, a Aguilar, ah, Aguilar que está apoyado en la pared. dice, pues yo eso lo veo absurdo. Seguimos siendo tres magos. Y esa griega está sola. Podríamos acabar con ella y quedarnos con el Grial. Ah, pero no. Ya. Tenemos a dioses implicados ahora mismo en esto. Ah, no, dioses. Ya hemos visto cómo matar a uno. Bueno, sí, pero... Pero vamos a intentar ir por lo legal. Caneda, habla con él. Es que no quiero gastar un sello, dice Caneda. Pero voy a tener que hacerlo, como sigan portándose así. Sí, por cierto, Caneda, ¿recuerdas que está en nuestra habitación? Sí, por eso es que haya... te pasas más tiempo aquí que en la tuya, ¿sabes? Es que la mía está en la otra forma la del pasillo y está muy lejos y allí hace más frío que aquí. No pero funciona... dijiste tú que eras el que querías esas vistas. Claro, porque no sabía que el viento golpeaba allí con más fuerza que aquí. Ya, tú lo que quieres es tener el Jacuzzi para ti solo. No estabais, estabais de. Ya me voy. Me sale por la puerta. Bueno, no te enfades, Caneda, luego lo podrás usar. Vale, vale. Hemos. Hemos tenido que cantar mucho. Dice, mira, ¿te importa si antes de ir a cenar me meto un rato en el. ¿En este sitio que tira chorros de agua? ¿Cómo lo has llamado? No, de hecho, voy a entrar contigo si no te importa, y mientras miramos a ver si hay tiendas de escalada en esta zona. O contratamos ya, si quieres, la guía esta para bueno. mañana. Sí, hagámoslo, sí. Y nada, yo me tiraría ahí en el jagús eh, pues sí con. cara de absoluto deleite. Yo, obviamente, voy a pedir que nos suban la cena a la habitación. Además vale. de esto en plan lujoso, que nos lo sujan y ya si caso que nos lo dejen en la puerta y cerramos el jacuzzi. Vale, buscas una empresa descarada y te encuentras en una web que lleva un tipo eh, que dice que, bueno, pues que lleva todo tipo de, de excursiones a la, a la montaña. El tipo es bastante egocéntrico y tiene una foto de él en, en, la, en la web vale y, y bueno, pues dice que en las excursiones, pues hay tres tipos de, de precios diferentes dependiendo de la profundidad a la que queráis bajar hmm. a ver, hasta lo más bajo posible queríamos queríamos visitar todo lo que pudiéramos esas cuevas vale pues es los precios son bueno la foto que tienen en nota en la web es esta que es un actor también conocido vale este es el guía y os dice que los precios son superficial desde 40 euros a medio camino 60 y hasta abajo del todo 80 euros Que tenemos que hacer el trabajo de todo, ¿no, mira Sí, ya por 60 euros por los tres tampoco es tanto. Para quedarnos a la mitad bajamos hasta el final. Otra cosa es que Caneda quiera o diga que se siente encerrado. Que os recoge en el hotel y sí. os lleva hasta allí, en su jeep. Yo lo dejo contratado ya. O sea, yo a Caneda ni la pregunto. Había contrato para los tres y pista. Vale, pero porque nota... Caneda tenía, tenía claustrofobia o algo así. Yo recuerdo que tenía algo, pero no sé si era claustrofobia. ¿A la altura? Ah, mira, a las alturas tiene. Vale. vale, vale, igual sí, que bajando por ahí le da un poco de yuyu. Pero bueno. Que no mire para abajo. ¿No te parece británico o, a, o anglosajón, al menos por el nombre? ¿Vale? Se llama Malcolm... Malcolm Washington, se llama en el en nota. Pero parece que vive en Grecia. Te ponen la web que lleva viviendo en Grecia 15 años y que, y que ha hecho muchas rutas de esperología por la zona. O sea que... Lo dejas contratado. Muy bien, pues ya lo tienes contratado. Te llega un mensaje a tu correo electrónico con la hora a la que os recogerá. Las ocho y media de la mañana. Y... y nada. Y lo no tienes listo. ¿Trae equipo y todo? Sí, te claro, es por ese precio. Eh, ¿Equipo de alquiler? No, no voy a... No. Equipo de alquiler, pero... Eh, sí, trae todo el equipo para que podáis bajar. Vale, pues yo entre que estamos cenando y eso tranquilamente, lo que voy a buscar es un poco de información de, de la cueva. Pues la cueva se descubrió... Eh, buscas en Google mientras estáis cenando abajo. Caneda baja a cenar también, aunque está enfurruñado con vosotras porque la habéis echado de la habitación. No, no ya digo, que yo no. no ah, que lo echado en la habitación. La habitación. Pues, entonces Caneda no cena con vosotros porque ha ido ha bajado a cenar solo. Eh, os dice que la, la cueva se descubrió en eh, 1987. Tiene unos 500 metros cuadrados. Y bueno, se ha ido excavando hasta el 2002 y luego desde el 2005 hasta el 2008. Se cree que las formaciones de la roca caliza de, de esta cueva pertenecen al periodo Cretácico Superior, entre el 135 y. o sea, desde hace 135 hasta hace 65 millones de años. Las más superficiales fueron encontradas en 1987 y conforme han ido llegando más abajo pues las más antiguas son de hace 50.000 años las más, las más bajas ¿No? básicamente pues lo que te cuenta es, es que se han encontrado pues cosas eh, restos arqueológicos del paleolítico medio superior el mesolítico del neolítico, del pleistoceno de hecho huesos de algún hueso de, de, de dinosaurio también y restos de hombres y mujeres enterrados, una lo que parecía un, un enterramiento del neolítico, quizás lo que os comentaron de que está la entrada del inframundo tenía un porqué. Vale, pues yo cuando nos de escenario y demás. Supongo que tendremos que irnos a dormir temprano, ¿no? Sí. Sí, además yo estoy molida. Esas escaleras, la verdad es que cansan subir tantas escaleras. Nos vamos a las ocho y media. Pido que nos despierten a las seis para desayunar, vestirnos y prepararnos y todo eso. Me parece perfecto. Sí. Aunque también podríamos ponernos una alarma. Bueno, pero ya que pueden avisarnos para que vamos a poner una alarma. Y además vale, vale. ya les digo que nos dejen preparado el desayuno a las seis y media y que nos lo suban también. Oh, sí, eso sería ideal. Creo que me estoy empezando a acostumbrar a estos lujos. No sé qué haré cuando vuelva a, a mi casa y tenga que prepararme yo mi propia comida. Besa, que ahora esa casita que estuvimos en Escocia no parece tan grande. Bueno, no, claro, comparado con esto es que esto es un palacio. Ahora me entiendes cuando digo que para mí es todo nuevo eso de los hoteles de dos y tres estrellas. Pero no hace falta, tampoco, no sé. Pero sí, la verdad es que es más cómodo, claro. Es mucho más cómodo. Y que te traigan la comida. Al jacuzzi este, es pues una maravilla, eso. Bien, pues descansáis, ¿no? Descansáis, pasáis la noche. Os despertáis molidas, sobre todo de cintura para abajo. míticas agujetas hacen mella en vosotras al día siguiente. A Caneda no la habéis avisado. Con lo cual Caneda no se despierta. No sé si vais a despertarle para que vaya con vosotras o directamente le vais a dejar dormir. Le podemos dejar una nota, ¿no? Le dejáis una nota. Desayunáis y a las ocho y cuarto, ocho y 20 de la mañana ya después de desayunar bajáis las escaleras ya preparada al menos con ropa de deporte. Pues no lleváis la ropa de, de espeleología colocada pero sí la ropa de deporte y en el patio de entrada del hotel vais a ver, sobre, apoyado en un jeep, a este chicarrón enorme, metro 88 de tío, rubio, con las barbas bastante pobladas, eh, también oscuras, es un rubio pero con raíces negras, los ojos claros, eh, está ya apoyado, lleva una camisa negra y una chaqueta de exploración de, de ya colocada sin, sin abrochar y unos pantalones de camuflaje, las botas de caña alta. Está allí esperando. Ve a dos chicas, a dos mujeres. Se quedan mirando. Y dice: hey, ¿Alguna de vosotras se llama, mirada su móvil, se mira Giordano? ¿Por un casual? Levanta la mano. Bienvenidas entonces. Mi nombre es Marco Washington. Eh, seré vuestro guía durante el día de hoy. Si son tan amables de dejar sus mochilas en la parte trasera del jeep eh, y montaros eh, la que vaya ahí de copiloto conmigo, nos queda un trayecto de unos 20 kilómetros hasta las cuevas. Espero que conduzcas de forma menos agresiva que mi compañera. Se lo digo así al oído, bajito, como para que te mira lo que en fase. Eh. Se montará el tipo en el jeep. Colocar el cinturón, poner la música, empieza a sonar el rock antiguo. Rock de los años 70, principios de los 80. Y díganme, ¿de dónde son? Me imagino que por esa perdido usted debe de ser italiana, ¿o me equivoco? Ah, uh, sí. Bueno, estamos un poco de ruta por el mundo. Entiendo. ¿Y usted, señorita? ¿O señor? Oh, yo soy de Luisiana, de Estados Unidos. Ah, Luisiana. Canto he hecho de menos la patria. Sale a la carretera principal. Yo soy también yo también soy norteamericano. Oh. ¿De dónde? De Carolina del Norte. Ah, bueno. Estamos en puntos opuestos de bueno, de la geografía de Estados Unidos. Sí, bueno, en la costa este ustedes están abajo y yo nosotros más o menos por el centro. Pero bueno, eh, ¿han hecho alguna vez espeleología? ¿Tienen ustedes experiencia? Le tengo que preguntar antes de, de meternos allí porque me han comprado el paquete completo y tengo que advertirle que es un poco complicado, los últimos metros sobre todo. Pues yo la verdad que jamás he hecho espeleología. Pero bueno, no supongo diga. que lo podría hacer sin problema. En ese caso, déjeme que, que se lo deje pensar muy claramente antes de meternos ahí. No me gustaría que sufriéramos un accidente por un mal paso. Aunque si está usted segura de que quiere llegar hasta ahí abajo, pondré todos los medios posibles para que podamos descender con la mayor seguridad. Y usted, joven, ¿ha hecho esperología antes? Es peleología como tal, no, pero he hecho algo de escalada y descenso de barrancos. Me sirve. Así que. No me ha dicho usted su nombre, eh, chica de Luisiana, pero irá usted en el. Ah, medio. De... Dalia, Dalia, mi nombre es Dalia, disculpe. Un placer. Sí, había confundido Carolina del Norte con Dakota del Norte. Entiendo. Irá usted por en el centro, de tal manera de que eh, tanto las señoritas Giordano como un servidor le serviremos de ancla a la pared. Si tiene algún tipo de problema o ve que no, que no puede ir bien, avíseme. Bajaré unos cuantos metros para ayudarla a descender. Claro. Bueno, ¿qué esperan encontrar allí? Muchos van por la emoción, simplemente por la adrenalina o por ir ver el río subterráneo. Pues la verdad, nos gustaría ver las cuevas porque hemos escuchado que hay una leyenda de. bueno, una leyenda de la época de las cruzadas. Los cruzados dejaron mm. algo ahí. No es que esperemos encontrar lo que dejaron los cruzados, obviamente, pero nos gusta la temática y nos gustaría ver el sitio. Sí, bueno, vienen ustedes por esa leyenda extraña de que dicen que el grial estuvo oculto ahí durante varios siglos. Sinceramente, creo que eso son paparrufas. Si realmente el grial hubiese existido y todas las leyendas del grial fuesen ciertas, el Cáliz me diría ¿qué? ¿20 metros por 10 de ancho? Hay trozos del grial en todas partes del mundo. Es inaudito. Y la gente se lo cree. No mismo que la cruz de Cristo. que ¿Lo crucificaron en una cruz de 15 metros de alto por cinco y medio de ancho? <laughs> y yo, por lo bajini, diría: ¿No sabes tú bien lo de que hay trocitos de crial por todos lados? Sin que lo sí. iba así como. En fin. No he oído nada de muchas leyendas por el estilo, aunque sí he oído leyendas un poco más misteriosas. ¿Sabían que dicen que esta posiblemente sea una cueva que tiene una de esas entradas y hace así? ¡Al inframundo! Uh, uh, uh. Sí, es, lo habíamos oído. Y a mí me parece súper interesante. No creo que sea para hacer burla, señor. Vamos, oh, vamos. No creerá usted que existe algo llamado el inframundo, el más allá o algo por el estilo. Por supuesto que sí. ¿Por qué no iba a creerlo? Porque nadie ha ido y ha vuelto y ha contado la historia. No hay ninguna prueba científica ni nada que demuestre que el inframundo existe, señora. Coge una curva más cerrada de la cuenta, te pega contra el cristal. Por supuesto que hay gente que ha vuelto. ¿Qué tontería está diciendo? ¿Ah, sí? ¿Podría usted presentarlo sí, con ellos constantemente? Oh, madre mía. Se queda muy serio. Dice, se... no será usted una lunática, ¿no? No tendría mucha gracia. Pongo mi vida en juego y no querría estar en manos de una mujer en la que no me termino de fiar. No soy Pensé ninguna lunática. Precisamente sí. estás en las mejores manos posibles si pasa cualquier cosa. Si usted lo dice... Ya estamos a punto de llegar. No queda demasiado. Pero bueno, lo que sí he visto ahí abajo es mucha oscuridad. Eso es cierto, pero llevo material. Les daré unas gafas de amplio espectro. Les ampliará la poca luz que hay en la cueva y les dará como una sensación de luz nocturna. Sí, como se ve en las películas. Además llevarán unas pequeñas linternas, pequeñitas. La iluminación abajo es muy, muy, muy poca. Esas pequeñas linternas les, les permitirá ver, pero no despertar a ciertas criaturas que no me gustaría despertar ahí abajo. Y sonríe. ¿Qué? Se mete en un camino de y... tierra. Le miro. Por cierto, ¿son los únicos que hacen descensos en esta cueva? No, tengo una competencia, pero no son tan buenos como yo. Ya, entonces no sabrá si hay alguna otra chica que haya contratado los servicios estos días, ¿no? Uh, Joana no me ha dicho nada de que tenga hoy ninguna excursión, pero no suele decirme, no suele avisarme. Aunque a veces nos encontramos en el lugar, lo normal es que nos avisemos. Ya que solemos elegir la ruta más segura. Si ella está allí, nos vendrá hasta bien, porque... Podremos usar la pericia de ella más la mía, ya que ustedes son novatas. Bueno, estaría bien que nos avisara. Es que hay una amiga nuestra que iba a venir y que le, también le interesaba la zona y no sabemos mm, me entiendo. si venían estos días o no. Coge así, mientras va conduciendo, deja una mano solamente agarrada al volante, deja de mirar el camino, beige el, el polvo. Parece que se conoce el camino de memoria, busca un número en la agenda, marca y empieza a sonar tono por los altavoces de, del jeep. Y al tercer tono se escucha una voz de mujer que dice, ¿Qué quieres, Marco? ¿Un pesado? Estoy trabajando. Ah, joder, Joana, te dije que me avisaras. ¿Estás en la cueva? Uh, sí. Estamos colocando los primeros anclajes. Está bien. Eh, llevo una excursión de dos novatas, así que iré por la misma zona por donde estés tú. ¿Dónde estás? Te mando la geolocalización. Ok, gracias. Pues sí, su amiga debe de haber alquilado los servicios de Johanna y con mucha velocidad, porque nos llevan yo diría unos 5 minutos de adelanto Pero no se preocupen, ya estamos llegando ¿Acaso es una carrera? Sí, algo así Me Somos bastante competitivas, ¿sabes? En ese caso voy a coger un atajo y pega un giro con el coche de casi 90 grados se sale del camino y empieza a meterse campo-traviesa con lo cual, Daria, que estaba un poquito distraída, y se come el primer bachetón con un cabezazo contra el techo del jeep horroroso. Se mira, se cae sobre, sobre, la, sobre Daria y empieza a, uf, uf, el coche a moverse. Bla, 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 bla. No se preocupe. Vaya, con más cuidado, hombre. Acortaré mínimo cuatro minutos por aquí. Bueno, entonces sí, vaya por aquí. Pero avísenos. Ustedes han dicho que, que esto es una carrera. Sí, pero nos podía haber avisado. Es igual. Tire, tire. Se corre a toda velocidad por aquel camino polvoriento y cuando llegáis a la zona de la cueva, pues veis que hay tres cuerdas clavadas. Para el jeep. Baja y dice es de preparar el equipo. Bajen. Es de prepararlas para que puedan bajar. Por lo que veo, ya han empezado el descenso. Muy bien. Yo me voy a sumar un momento, si no le importa. Y... No, se vaya, no se vaya muy lejos. Voy a preparar a su amiga y ves que te da el arnés. ¿Sabe ponérselo o la ayudo? No, no se preocupe, se Ayude la mejor a ella. Bien, perfecto. Asegúrelo bien, bien fuerte y resistente. Que no se rompa ni nada, ni se caiga. Eh, voy con su amiga y viene con el arnés, te pone una mano en el hombro y dice: Su arnés, ¿sabe colocárselo? No, nunca me he colocado uno de estos. Está bien. Le ayudo. Se agacha, se baja más o menos hasta tu cintura y dice, ...levanta la pierna derecha, a la izquierda, empieza a meterte en el arnés, tira para arriba, está brocha por aquí, está brocha por allá. No se está sobrepasando, está siendo bastante educado contigo. Podría haberlo hecho porque el arné te aprieta en la entrepierna, sí. te en el pecho, pero él lo está haciendo con mucho mimo para no rozar siquiera ninguna parte en la que pudieras acusarle de, de nada. No, es un profesional. Es un pero... profesional. ¿Vale? Ya una vez que ya no tienes medio puesto, te dice, ahora aprietelo usted a su gusto. Que esté apretado, firme, pero que no le haga daño. Muy bien, y eso hago aprieto, pues eso, que me quede justo pero no más y él hace lo mismo, ya cuando ha terminado con vosotras empieza a ponerse el suyo bien, yo iré primero usted señora Dalia vaya en medio eh, y usted vaya atrás tiren dos veces de la cuerda si están teniendo problemas y yo subiré para ayudarlas tiren tres veces si creen que se van a caer Subiré más deprisa. colocaremos que no haga falta. Cualquier cosa puede pasar. Coloca el primer gancho, se coloca el sombrero de esperología, la lucecita, las gafas, os entrega la gafa a cada una de vosotros y dice: se... Llegó la hora, las chicas. Vamos abajo. Y ahora vamos a ver qué tal se os da. Tiraditas de cuerpo. Y mientras la... más altita sea la tirada, mejor. Porque os podéis ir al, al carajo en una caída muy larga y muy chunga. Vale, yo tengo dos daditos de cuerpo, o sea que... Uf, ya bueno, la cara tiene pero... una tiradita ...buenecilla. Uh, Increíble. No un Dali... Para una mujer de la edad de Dalia... A... ...baja con bastante agilidad el primer tramo. Y desde abajo escucháis una voz masculina que, que os dice: por... Bueno, ya tenéis como unos casquitos de radio. yo dice a través de los radios: ¿Cómo vais? Todo bien, de momento. Esto es más fácil de lo que pensaba. Las cosas se pondrán más oscuras a partir del siguiente tramo. Fijaos bien dónde están las cuerdas. Intentad memorizar. La nuestra es la verde, no la amarilla. La amarilla es la de Johanna. Y sigue descendiendo. Sí, y después de un ratito estaría diciendo, me están matando las agujetas, no sé cómo puedes aguantar. A mí también, pero hay que hacerlo. Tenemos que intentar llegar abajo lo antes posible. Segunda tirada de cuerpo. Bien. Darcán se mantiene. Y Dario también se mantiene, perfecto. Pero ya no veis prácticamente, o sea, ya veis lo que ilumina la luz. Bueno. Y con las gafas empezáis a ver los, las típicas tonalidades de que se ven en las películas del verde mezclado con, con el, los grises, ¿vale? los blancos. Y ahora entendéis el porqué de este hombre quería que la luz no fuera muy amplia. Veis que en el techo de la cueva, en este momento de la mañana, hay un manto negro de murciélagos durmiendo. Esto me recuerda a Escocia. Ese hombre. Creo que ya sabes de lo que me refiero, Oce, mira. Sí, menos mal que ya no va a estar. Sí, si no, aunque aún no hubiese pensado que estaba aquí. Bien. Eh, sigo soltando eh, cuerdas y sigo bajando. Ya queda poco. Último tramo y estaremos abajo. Ánimo. La última tirada. Vale, pues recemos. Bien, ya la cara, bien, bien. Oh, pues. De hecho, ya la cara ha remontado al final. Iba dubitativa de los dos primeros tramos, pero parece que la oscuridad la ha sentado bien. <laughs> se mira, la ha sentado bien la oscuridad. Ha ido mejor, mejorando conforme cada vez se veía menos. Quizás el hecho de tener miedo a la altura a lo mejor, pero si no ves, pues como que hay menos miedo. Y llega un momento en el que la primera Dalia toca, toca a pie, tocaba pie abajo y detrás tuya una mano masculina que te coge el hombre y te dice bien lo has hecho muy bien ya estamos aquí gracias sí pensaba la verdad es que le confieso que pensaba que iba a ser más complicado déjeme ayudar he tenido suerte te quita te quita el enganche déjeme ayudar hay que dejar sitio para que Semira pueda bajar claro claro y le dejo sitio bueno, Semira es la siguiente baja y llega hasta abajo del todo y ves que por un lado y por el otro pues Daria te ayuda a, a bajar por un lado y este chico pues te coge y te suelta la cuerda. Bien, pues ya estamos aquí. Ahora aquí hay dos rutas, a la derecha o a la izquierda. No sé hacia dónde habrá tirado Joana. Una de ellas es bastante más segura que la otra. Ustedes deciden. Yo iría por la más segura. Es cierto que es un poquito más larga, que tardaremos un poquito más en llegar abajo del todo, donde están lo más importante de las ruinas, pero eh, refala menos y o sea, es bastante mejor. Pero creo que decimos, vamos a ir por la otra. Si es más rápida la otra, deberemos ir por, deb deberíamos ir por la otra, ¿verdad? Si mira, ¿De acuerdo, sí, pero claro. tengan, tengan cuidado, péguense a mí y pisen donde yo piso. Muy bien, pues guía Pues nada, empezáis a ir detrás de él Llega un momento Un momento determinado En el que el hombre llega hasta una galería Por donde, desde alguna Zona lejana del Techo eh, Se ve La excavación La excavación que están haciendo eh, Que están haciendo Los, los arqueólogos Efectivamente es un enterramiento, una especie de enterramiento eh, me, eh, de la época del neolítico o algo así. De hecho hay como una zona para que los turistas puedan pasear, hay unas vallas metálicas y demás, ¿vale? Lo estoy compartiendo. Y veis pues como una ciudad antigua del Neolítico. Pero lo que quedan son las ruinas de su... del lugar donde enterraban a los muertos. Eso es lo que veis. Es como luz. una necrópolis, ¿no? Una comuna necrópolis, exactamente. Hay poca luz. Sí, hay luces en el. que están encendidas, que parece que Joana ha llegado un pelín antes que vosotros aquí, porque ya las ha encendido. Y justo cuando llegáis aquí, vais a escuchar en la lejanía como el quejido, el gemido eh, de una mujer, diríais. Este marco, cuando lo escuchéis, ¿han oído ustedes eso? Igual era Johanna, tu, tu compañera. Deberíamos apretar el paso. Vayamos a donde suena. Sí. Sí, sí yo también lo creo. Empieza a apretar el paso él. Y yo detrás suyo. Vale. De todas formas, yo voy a ir con mis sentidos, digamos. O sea, yo no soy medium, pero yo, trato, yo he tratado mucho con espíritus y demás. Y como estamos en una necrópolis y esto dicen que es como el inframundo y demás, voy a ir un poco... Digamos, con mi sexto sentido, alerta, por si hubiera algún tipo de espectro aquí. Bueno. Es que quisiera sí hacer una mala jugada. Esto es una necrópolis. Parece hacerme una tirada de espíritu. Vale. Pues vamos ¿Y allá. Y si tienes alguna especialidad... Con... Con... He sacado un 5 porque he sacado tres 3 tres, es... y es Especialidad pues si no tengo maleficios y tengo seres prote... de protección. 3-3 ¿Eh? entonces vale es un Bueno evidentemente esta necropoli canta ale, legua de que aquí hay mucho espíritu con mucho mucho tema espiritual concentrado hay una carga espiritual muy grande aquí que casi te marea un poco, ¿no? porque hay muchísimos espíritus aquí vagando, ¿no? y tú eres un, un poco, pues es una maga eh, del mundo espiritual, una magia de sangre, mm. de, de, de las necrópolis. De, de hecho, el balón Samedi estará allí feliz y te susurrará mm. en el oído de que este lugar le trae recuerdos muy, muy, muy hermosos. Mientras tú, claro, tú estás un poco aturdida, se mira, te adelanta un poco, y se mira, va a ver... Cómo este Malcolm se ha arrodillado en, en el cuerpo de una mujer. Y, y, le, y le está preguntando: ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero dónde está esa mujer que traías contigo? No puedo creer que te haya atacado. ¿Estás segura de eso? Y ves a Joana. Joana es una chica pues griega. Tú dirías que, vamos, griega, griega, italiana, podría ser vamos, mediterránea, de piel olivácea, cabellos morenos ojos oscuros y se sujeta a la cabeza, parece que ha recibido un golpe en la cabeza tiene un poco de sangre en la mano y cuando te acercas, escuchas el final de la conversación, ella mira a Marco y dice esa tía está loca me dijo que quería llegar aquí lo más rápido posible, y cuando llega aquí coge y me golpea no entiendo por qué no he visto hacia dónde se ha ido. Vale, yo en ese momento, si veo que Dalia se ha quedado un poquito más atrás, me voy a acercar a ella, la voy a coger de las manos. Vamos, se nos ha adelantado y además ha atacado a la guía. Y empiezo a tirar de ella. Eh, eh, ¿Podemos en algún momento sentir un poco el rastro mágico? Se ha dejado un poco por ahí sí, o sí, sea, eh, para saber hacia dónde ha ido. Eh, tira espíritu, se mira. es pues 5 cinco. cinco en total hay un hilo que muy vago que se está se está difuminando ya se está a punto de desaparecer aún podrías perseguirlo pero tendrías que ir corriendo alejarte de los guías que ahora mismo se están apoyando el uno contra el otro bajo tu riesgo de que a lo mejor luego no los encuentras ya saldremos como podamos o sea yo ahora mismo estoy tirando un poco de Dalia no corriendo porque tampoco es plan de retorcernos un pie y medio matarnos por las cuevas Yendo lo más rápido que podamos sin, sin jugarnos el cuello, vaya Vale Pues corres eh, Daria va detrás Aguantando tu ritmo como buenamente puede Y a vuestro alrededor Empezáis a escuchar como unos zumbidos ¿Recordáis esos zumbidos? De otro lugar de poder Un lugar de poder Que... Que visteis en Inglaterra El zumbido... También lo visteis en Escocia, también lo visteis ahí en los dos sitios. Los lo, lo recordáis de Stonehenge y los recordáis de de Fairy El lugar parece eh, que va dando vueltas un poco a vuestro alrededor, ¿no? Como si la cueva empezara a, a moverse sola, pero es el mareo que estáis empezando a sufrir por el es el, ex el exceso de concentración mágica que estáis sufriendo en este momento. Eh, casi con el mareo no podéis evitar poner pie en tierra mientras una bruma os envuelve y desaparecéis de este mundo por esta temporada. Llegamos al final de la tercera temporada. ¿Dónde aparecerán? Daria y Semira al principio de la cuarta lo veremos dentro de un mes y pico, mes y medio aproximadamente cuando retomemos las estancias del destino esta campaña sandbox de fate stay night y vamos a hacer el ritual de lo mejor y lo peor chicos Vale, eh, bueno, si lo hacemos como lo hacíamos las, las anteriores semanas. Sí, las anteriores. Eh, el tema de estrellas y deseos, no, teniendo en cuenta sí. que las estrellas es lo que más os ha gustado de la, desión, de la sesión y los deseos lo que os gustaría que apareciera en futuras sesiones. Vale, pues yo voy a empezar con los, con los deseos, porque me las has puesto a huevo con esta eh, desaparición, porque me deseamos que aparezcamos pues, en un sitio tipo en inframundo o algún sitio quizá más complicado y, y me gustaría eh, eso que, que eh, tuviéramos una complicación importante que superar quizá en el inframundo vale y las estrellas eh, pues se la pongo al dinamismo que ha tenido creo que esta partida ha sido bastante más dinámica que, que otras tampoco es que las otras fueran muy lentas pero esta ha sido muy dinámica seguramente porque éramos dos dos jugadores y entonces era mucho más más fácil y todo bueno, al final somos dos jugadores esto va y acá he vuelto a cumplir por cierto lo que me pedisteis algo de mitología griega infiltración y conocer a la maga de Grecia bueno a la maga no pero a su avatar sí sí cierto cierto <laughs> he vuelto a cumplir de momento estoy cumpliendo ¿eh? con lo que me pedí <laughs> vale pero, pero si hoy en deseos te lo voy a poner complicado pero bueno Voy a empezar por las estrellas. A mí me ha hecho mucha gracia la, la conversación de las escaleras mecánicas. O sea, es que ha sido como tan natural. Yo veía de verdad se mira sufriendo en plan de por qué no ponen aquí un ascensor. Además, tan de, tu, tan de turista. Es maravillosa para poner una, un, un ascensor de estos de cristal y que vaya subiendo por esa pared. O sea, o sea, ha sido sí. muy divertida esa conversación. Y, y deseos. Eh, yo es que se viene crossover con Grecia porque, porque yo veo ahí a cierta niña en el inframundo, mira, a ver. <laughs> yo, yo ahí lo dejo. Crossover con Grecia, me lo apunto. Me lo apunto. Muy bien, pues sí, me lo voy a apuntar. Y a lo mismo, lo mismo haga, convenzo a la niña griega para que haga un cameo. No sé, como queda un mes y pico, me da tiempo de convencerla, de comerle la oreja para que haga el cameo. En fin, hasta aquí eh, esta temporada, esta tercera temporada, que ha tenido un poquito de todo, eh, de estas estancias del destino. Y recordamos que la semana que viene tenemos sesión 0 de una cosita nueva. Vamos a jugar Tenra Bansho eh, Todavía no tengo ni idea ni qué portada voy a montar, porque como todavía no tengo ni idea de qué personaje van a ver, pues montaré una portada random sobre Tenra de algún wallpaper que vea sin chulos sobre el juego y claro a, raíz, claro, claro. claro a raíz de aquello pues ya veremos si cambio la portada para la segunda y la tercera de las sesiones de Tenra pero de momento vamos a hacerlo así será una sesión cero donde haremos los personajes y quizás quizás dependiendo de los ágiles que seamos nos dé tiempo de hacer la, la escena cero del personaje que es, es individual y que nos ayuda a saber cuál será el destino del personaje durante la partida de Tenra y luego, a partir de ahí, pues ya a imbuirnos un poquito en ese mundo de Tenra Bancho, que será un, un, un juego que nunca ha aparecido por el canal de Lord Guzmán, pero que me puso el, el gusanillo en el cuerpo aquí, nuestra amiga asturiana, cuando lo jugué en su canal y que desde entonces llevamos ahí dándole vuelta para traerlo. Y me tiró, me tiró, me tiró hasta que me ha conseguido convencer. Así que la semana que viene lo veréis aquí. Y nada más, yo lo dejo aquí. Ha sido un placer como siempre pues disfrutar de una nueva sesión de rol con mis jugadores. Nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.